trajimos un repertorio bastante variado, nos salimos un poco del folclore, pero queríamos que la gente se divierta también. Y bueno, estamos apostando a hacer no solo el folclore, sino como que nos estamos yendo un poquito. Pero me gusta a mí, le gusta a mis músicos y bueno, vamos a ver cómo funciona. Ahora en las próximas semanas vamos a grabar por lo menos dos temas. Nos vamos a ir hasta Montevideo para después tratar de difundir en las radios y que la gente nos conozca, ¿verdad? Hacenos un poquito de historia de tu presencia en el escenario y de la banda. Bueno, del canto, yo cantaba con mi papá de los 8 años. Después en 2005 hicimos un grupo que se llamaba Mi Tierra, en la cual cantaba yo con mi papá. Y nos presentamos en la Patria Gaucha, ganamos el segundo premio. Bueno, después con Mi Tierra anduvimos por todos lados, fue precioso, recorrimos mucho. Después, como todas las cosas, se desarmó. Me presenté como solista en Durazno. Fui con Mauricio Ceballos, que me acompañó en guitarra, y tuve la suerte de ganar el primer premio. Y bueno, y después de ahí surgió el Noelia Martínez, ya armado con los músicos que me acompañan. Y bueno, estamos apostando a hacer música y a ver si la gente les gusta lo que le estamos ofreciendo, ¿verdad? Realmente, Oliver, sí, estamos en un momento muy importante para nosotros, estamos muy emocionados. Como lo planteé el otro día en el canal, estamos muy contentos por esto de lo que va a ser la nueva radio para Solís de Mataojo. Y bueno, y el marco de público, creo que todavía es temprano, pero se va juntando gente. La idea es recaudar, pero también vemos un muy buen espectáculo y muy bien montado. Y bueno, justamente apostamos a eso, a que el espectáculo sea variado. Comenzamos con una banda de rock y después vamos a terminar de un extremo al otro, nos vamos, ¿no? Porque vamos a empezar con rock y tenemos, por ejemplo, la trayectoria de estos artistas de Rocha, Los Caminantes, haciendo tema de Marcos Velázquez, o sea, completamente opuesto. Pero tenemos también música bailable, digamos, folclórica, pero bailable, con Manuel Díaz, con David Suárez, recién mirábamos a Noelia Martínez, buscando horizontes, son muchos, ¿no?